Buenas amigos, ¿qué tal estáis? Yo, genial, hoy me he venido a la naturaleza a comer como Dios manda. Como la señorita Rosalía se vuelve para Valencia, hemos decidido rejuntarnos en Casa María para hacer una última comida. Y en Casa María, pues, se come muy bien. Y lo interesante de Casa María es que realmente es ahora una casa. Los comedores son antiguas habitaciones y la señora pues tiene un carácter peculiar. Igual, si veis este vídeo es que no nos ha gritado demasiado. Si no nos veis, pues evidentemente ya no vais a poder opinar. Pero depende cómo tenga el día, puedes comer bien en un ambiente agradable, como puedes escuchar gritos como si esto fuera la Guerra Civil Española. Es el encanto que tiene el lugar. Se come bien, es barato, es casero. Vamos a ver qué delicatessens nos ofrecen hoy para comer, que ya son horas y la verdad es que está bastante petado a pesar de la hora y ya llegamos un poquito tarde. Estamos esperando a que nos traigan de beber y que nos pregunten qué queremos comer. Llevamos aquí 15 minutos y a la Rosalía le va a dar el sueño y se va a quedar dormida. Pero bueno, cosas de la Casa María. Está lleno, ya dije, iba a estar lleno. Escucháis el murmullo de la gente, nerviosa, igual que yo. Y esto en Casa Dina no pasa. Cuando llegas, ya sabes cuándo vas a comer. Aquí no, y eso me enerva. Llegó la Coca-Cola, empezamos por algo, amigos. El pan. Estofado de carne, mira qué bonito es, madre mía. Bueno, esto no es solo para uno, ¿eh? No nos pasemos, es para compartir, pero bueno. Aquí hay almejas a la marinera, pero yo esto no me lo puedo comer básicamente porque me iría directamente al hospital. Pero tiene buena pinta. ¡Ah! Aunque prefiero la carne que me emociono, joder. Señores y señores, esto es la zorza, plato de zorza. Vamos a ver. Hola ahí. Mirad cómo rezuma olor a carne, a cerdo rico que se te mete en la... Sale. Thank you.
¡Mirad qué combinación! Carne estofada con zorza, patatas cocidas y patatas fritas. ¡Esto es vida, amigos! ¡Esto es vida! Acabado. No sé si llenarme más el plato de alguna cosa, pero hay que ir pensando en el postre porque me estoy empezando a llenar preocupantemente. Postre, tarta de Oreo, sí, y lo enfoca. Mirad qué buena pinta, tarta de Oreo, como son horas tardías, todo culpa de la Rosalía, pues ya no quedan muchos postres. Yo quería tarta de la abuela, pero me he tenido que conformar con esta tarta de Oreo, tiene una pinta malísima, ¿eh? Por aquí. A mí me gusta más la que es fría, como con galletita y mermelada, pero bueno, esta igual no está mala, hay que probarla. ¿Tú qué? No me he hecho. ¿Vas a lanzar el plato o no? Bastante esponjosa y con un trozo de la tarta de Oreo por ahí. Vamos a ver. Está buena. Toma, mamá. Vamos. ¿Qué quieres? No está mala. Está buena. ¡Ay, qué deliciosura! Pues se acabó la velada, no me he comido empanada, ahora me voy afuera a echar el cigarro de la digestión, hecho por la Rosalía, experta en cilindros. Y bueno, no ha estado mal, 10 euros por cabeza, por la comida, es un buen precio. ¡Hola, Lolito! ¡Hola, Lolito! Hasta luego. Y con esto y un berberecho, pues yo ya lo doy por hecho. Ahora vamos a tomar un gin tonic de fresas para hacer la digestión y se acabó el día. Aquí en este sitio tan bonito, la verdad es que está guay porque el restaurante es aquí la naturaleza, está todo rodeado de arbolcillos y se está bien. Así que ya sabéis, si venís por Bueu, tenéis que venir a Casa María, que vais a comer, que es una alegría. Chao, chao.